SIDA, mira, usa un condón, puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Yo me fui a una fiesta, era un vacilón. Conocí a una chica, ella era un bombón. La saqué a bailar y me dio un apretón. Yo me entusiasmé, la llevé al balcón. Nos contamos nuestras vidas y su mano me dio. Yo le dije, mira, nena, me gustas un montón. Ella dijo, tú también, y después me besó. Yo me puse todo rojo, fue que ahí todo empezó. Que mi pulso hacía bom, bom, bom. Ella me seguía besando, aceleró el corazón. Amor a primera vista fue lo que me pasó. Una chica así no hay en un millón. La invité a dormir y la chica aceptó. Yo le dije, no esperemos, rápido vámonos. Ella dijo, muy tranquila, hay una condición. No voy a ninguna parte si no tienes condón. Para que no te dé el SIDA, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía para cualquier infección. No seas tonto, mira, usa un condón. Como yo era precavido, le saqué un condón. Lo tenía bien guardado en el pantalón. Ella se mostró conforme, la invité a pasear. Le propuse que vayamos para otro lugar. Qué noche maravillosa que con ella pasé. Hicimos muchas cositas al derecho, al revés. Con ella me entendí a la perfección. Y yo casi no sentía que tenía un condón. Y pasé toda la noche haciendo pom, pom, pom. En el suelo, en la silla y en el colchón. Contra el mueble, la pared y en el salón. Menos mal que de condones yo tenía una colección. Pa' que no te dé el SIDA, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía pa' cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Me contó que era su tercera vez, que lo había hecho con Ramón, también con José. Y José antes de ella había estado con Pilar, que salía al mismo tiempo con Roberto y con Tomás. Y Tomás se veía con Juana, que era novia de Miguel. Y su novia anterior había sido Raquel, que había salido con un chico en Panamá, que era un tipo un poco raro y era novio de Julián. Y Julián tenía un bar y viajó a Nueva York. Y un tipo le contagió una tremenda infección. Y como no se curaba, se fue al doctor. Y para su mala suerte no pasó la revisión. Le habían hecho las pruebas esas del HIV, le salieron positivas, no lo podía creer. Para esto ya el virus se había propagado, todo el mundo lo tenía y estaba en todos lados. Yo de esto me enteré de casualidad, me quedé tranquilo, me puse a pensar. Menos mal que hice caso y tomé la precaución de usar ese globito, ese que llaman condón. Pa' que no te dé el SIDA, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía pa' cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Pa' que no te dé el SIDA, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía pa' cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Pa' que no te dé el SIDA, mira, usa un condón. Puede ser necesario en cualquier ocasión. Es una garantía pa' cualquier infección. Oye, no seas tonto, mira, usa un condón. Y después conocí una chica en una playa en Hawái. Ella se me acercó, me invitó a surfear. Quería enseñar los placeres del mar. Y yo le conté que no sabía nada. Ella dijo que eso no importa, yo te puedo enseñar con un par de